en detectar la diabetes y además darle a la gente que ya la tiene información acerca de lo que es el padecimiento, los cuidados de que deben de tener, pues todo lo relativo a la enfermedad, ¿no? Aceptar su enfermedad, saber controlarla, saber alimentarse, saber monitorearse, todo lo que implica. Desafortunadamente no hay mucha información ni hay cultura de la prevención, ¿no? Apenas se está llevando a cabo. Nosotros le damos pues suma importancia a esto porque lo que queremos es que se prevenga la enfermedad y desde luego cuando ya se detectó, pues enseñar a la gente a afrontar todo lo que conlleva la enfermedad, pero especialmente los jóvenes que se están dando casos de esto, pues queremos que haya la detección oportuna. Al paciente con diabetes, al otro día o al poquito tiempo de que se le detecta, se debería de hacer este examen de la retinopatía diabética, porque desgraciadamente a veces hay gente que tiene diabetes, ya tiene años, ni siquiera lo saben, ¿verdad? Entonces, se tratan cuando ya presentan algún síntoma o cuando ya van al hospital.